mejor regalo que ustedes pueden recibir. Que se abra el telón y para ustedes, que se abra el telón. Ahí están sus queridas madres, las que hicieron posible que estos hombres recorrieran el mundo poniendo en alto el nombre del país. Cada madre está con su hijo, el torito, Fernandito con su mamá, hay lágrimas, hay emoción y hay de todo en este cierre del 11 aniversario de Sábado de Corporán. Ahí están todos felicitando a Fernandito, la mamá de Wilfrido, la mamá del torito. ¡Qué emoción! Eso es televisión en vivo para el mundo. Qué lindo eso. Yo quiero ahora proceder. Fernandito, ponte al lado de tu mamá y tú te pones al lado de Wilfrido. Cada uno. La bendición, mamá. La bendición, mamá. Dios me lo bendiga. ¿Sí? Amén. Mamá, la bendición. Dios te bendiga, corporante. Sé tan amigo de mí. Dios te bendiga por el 11 aniversario. Gracias. La bendición, mamá. Dios lo bendiga. Bueno, aquí están las madres y están los más grandes de todos los tiempos. Aquí hay una placa que le hemos dado, hemos querido darle a ellas, que son las culpables que estos hombres sean los dueños de la alegría de República Dominicana y los mejores embajadores. De la misma manera que se nombran peloteros como embajadores, así también el gobierno debe reconocer a estos hombres que hacen posible el nombre de la patria allende los mares. En su 11 aniversario, homenaje a los grandes. Este es un homenaje que se inicia hoy y lo vamos a hacer todos los años en este programa. Homenaje a los grandes. Quinito Méndez, el mismo dice la de Wilfrido Vargas, dice la de Fernandito Villalona y dice también la de el Torito Acosta. En su 11 sábado corporal, en su 11 aniversario, homenaje a los grandes. Quinito Méndez, talento con humildad. La conjugación perfecta para el triunfo creador de un género que ha colocado la voz del pueblo en la güira y la tambora. Expresión popular que ha engrandecido nuestra música. Rafael Corporán de los Santos, Sábado de Corporán. Quinito, voy a leer ahora la placa de Fernandito. En su 11 aniversario, homenaje a los grandes, Fernando Villalona, voz y expresión del talento dominicano, calidad indiscutible que ha colocado los ojos del mundo sobre nuestra música, el merengue. Rafael Corporán de los Santos. Eso para tu mamá, que fue capaz de tenerte 11 meses en su vientre y hacerte un hombre tan grande. 9. Fue que yo nací a los 12. 9 meses. Es que estoy pensando en los 11 años del Sábado de Corporán. Excúseme. En su 11 aniversario, homenaje a los grandes, Sábado de Corporán, Wilfrido Vargas, por su perseverancia y talento, puesto al servicio de la calidad de la música dominicana, que lo han colocado en un sitial de privilegio, tanto en el país como en América. Rafael Corporán de los Santos, Sábado Corporán. Eso es para su hijo, señora. Aquí está el de Héctor Acosta, mi compadre de Sacramento. Sábado Corporán en su 11 aniversario, homenaje a los grandes. Ellos son los más grandes. Ahí está el que creó los grandes, Josito Mateo, y ellos son los más grandes. A Héctor Acosta, el Torito Acosta y los Toros Van, el poder de su voz ha ido a la par con su indiscutible humanidad. Futuro indiscutible a ser imitado, porque la grandeza debe medirse desde los hombros
hasta el propio cielo. Rafael Corporán de los Santos. Señora, eso es para su hijo. Yo acabo de concluir. El público quiere oír. Si una madre quiere decir algo, pues yo le doy el micrófono y ya. ¿Cómo? Para entregarte esto que te otorga, Corporán. Gracias. Ay. Usted. Tan amigo de mi hijo por tantos años, con sinceridad. Esto está hecho de sinceridad. Y gracias a las madres, a Dios. Felicidades a las madres dominicanas del día de mañana. Gracias. Pues, buenas tardes a todos, buenas noches. Deseándole a todas las madres del mundo muchas felicidades en el Día de las Madres mañana, especialmente a las madres dominicanas. Y a usted, Corporán, gracias por hacer nuestro homenaje a todas las madres que estamos presentes. Gracias. La bendición, mamá. Ay. Bueno, gracias, Corporán, por haberme invitado a este tan bello homenaje. Y también quiero felicitar a toda la madre dominicana y darle también un consejito. Decirle que le brinden mucho, mucho amor a sus hijos. Porque el que siembra amor, amor de cosecha. Qué lindo. Bien, yo creo que todo está concluido. Queda ahora solamente que ustedes toquen. Sí, antes de nada, mira, nosotros... Yo quisiera, a nombre del Torito, a nombre del Quinito, a nombre de Villalona, a nombre del pueblo dominicano, a nombre del que cree en la decencia y en el amor, decirte que nosotros también tenemos un homenaje para ti. Yo personalmente quise atribuirme la representatividad de cada uno para hacerte un reconocimiento, no una placa, sino un trofeo. Porque los campeones se reciben con trofeo. Este trofeo dice... al campeón de la televisión dominicana en su 11 aniversario por ser parte tan grande de la sociedad y del arte y haber hecho un aporte humano como amigo de todo el pueblo dominicano. Santo Domingo, República Dominicana, en el día de hoy. A nombre del merengue, Wilfrido Vargas, todos los que estamos aquí, yo te entrego esto y te doy un abrazo, Rafaelito. Ven, abrázame. Eso es hacer televisión, eso es hacer amor para una colectividad que necesita este tipo de evento, este tipo de acontecimiento. Como tú eres, no el más viejo, sino el que más experiencia tiene, dile a ellos, ordénale que suban a hacer lo que ellos hacen bien, que cantar, díselo. Bueno, lo que tienen que hacer después de todos estos homenajes y de esto tan bonito es subir cada uno a su tarima, hacer lo que tienen que hacer y lo que saben hacer. Digo yo, el rey. Sí, pero mira, espérate una cosa, Rafaelito. Él dice así, pero él tiene que hablar en plural, porque yo voy a marcar cuatro con la banda para que el Torito, para que el Quinito, para que Villalona y para que Joseito suban conmigo a despedir lo que es el bloque que tiene que ver con música. Míralo, Rafaelito, mira. ¡Ay, chucutú, chucutá, chucutú, da! Oh,
Thank you.